tus ojos son tierra fértil para morir, como semilla que pide resucitar. Amando el cielo y la vida que me tocó, tus ojos son mi dulce soledad. Por eso se quedan dentro y con ellos voy, gritando los cuatro vientos mi propia fe, que a veces es un sentimiento y no lo que soy, pues la verdad se confunde también. Tus ojos le hacen la guerra a mi corazón, que es inocente y culpable por ser feliz. En ellos vive el fantasma de un buen amor que existe porque yo mismo lo quise así. Tus ojos son la más bella locura, la más bella locura. La más bella locura. Tus ojos me hablan de estrellas que no veré, porque el insomnio me acosa en la oscuridad. Por cada noche que anuncia un amanecer, yo no estaré, pero mi luz será. Lo digo porque en tus ojos yo me encontré y pude salvar los míos para mirar todos los ojos del mundo y a ti también, aunque no sepas nunca dónde estás. Tus ojos son tierra fértil para morir, como semilla que pide resucitar. Amando el cielo y la vida que me tocó, tus ojos son mi dulce soledad. Por eso se quedan dentro y con ellos voy, gritando los cuatro vientos mi propia fe, que a veces un sentimiento y no lo que soy, pues la verdad se confunde también. Pues la verdad se confunde también. Pues la verdad se confunde también. Hola y bienvenidos a su programa Entre Manos. Hoy con una edición muy especial de Entre Manos, porque estamos transmitiendo directamente desde el Centro Pablo de la Torriente Bravo, institución cultural emblemática y particularmente especial para la trova cubana y la canción latinoamericana durante 20 años. Después de una reparación capital, el centro quiere retomar su andar, su dinámica, su quehacer. Y qué lindo esta idea, en esta nueva normalidad que tenemos, un azobuco en mano, hacer este programa desde aquí con un concierto de un trovador muy querido, un trovador de los grandes, un trovador con una historia y con una obra inmensa. Bienvenido a Entre Manos, Ángel Quintero. Muchas gracias, Martica. Veo muchos elogios inmerecidos, pero bueno. Bueno, a ver, vamos a conversar un ratico, Geli, sobre... esta idea de... Todos estamos aplaudiendo esta idea de que el centro arranque de nuevo con esa dinámica que tenía de actividades, no solo de la trova, sino tenía espacios audiovisuales, presentaciones de libros, una muy buena, y tenía ya un público muy grande. ¿Cómo vino esta idea del concierto, de hacer que este sea el punto, que sea la trova, que sea la canción trovadoresca, el punto de partida de esta... De este nuevo andar? Bueno, realmente el punto de partida lo tuvimos el año pasado, en el mes de marzo, día 13 de marzo, que se hizo un concierto en este mismo lugar con dos cantores de mi generación. Uno es Alejandro García, Premio Nacional de Humor, Virulo, y el otro es Rubén Galindo, que ya está viviendo aquí en Cuba entre nosotros, un trovador también con una historia muy bonita. Hicimos un concierto bien lindo. Lo que pasa es que llegó la pandemia y, bueno, cambió las cosas. Mandó a parar. En ese proceso de todo el año pasado, el centro ha ido laborando y haciendo cosas importantes, de exposiciones. Recientemente acaba de poner, se puso, todavía está, la exposición de Ares, Premio Nacional de Humor, que además tiene que ver con el coronavirus, el mundo después del coronavirus. Y bueno, estamos intentando mantener
alguna programación. Y bueno, en este caso estamos aquí hoy, que es un día muy especial porque tengo un invitado muy especial también de nuestra generación, no tan viejito porque es mucho más joven, pero que tiene una historia grandísima, grandísima y una obra súper importante para respetar. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es continuar con dos canciones más tuyas. Ahí está. Quieres hacer una o dos, las que tú quieras, y después traemos a tu invitado. Bien. Una mulata sensual de alturas de Mayarí, me confesó que un amor la hizo llorar en París. Y aunque en invierno llegó, tuvo un verano feliz, bailando con Christian Dior, un rock and roll con Changui. Como las piedras, no me preguntes por qué rodamos. Cada quien gana su propia guerra, y unos se van y otros regresamos. Como los sueños, somos de arriba y también de abajo. Y si olvidamos de dónde fuimos, nunca sabremos en dónde estamos. Sí, cómo no. Dame un pan con lechón y otro poquito de champola, champola. Si hay frijoles, mejor, el mundo sabe, sabe, el mundo sabe a Coca-Cola, Coca-Cola. Dame un pan con lechón y otro poquito de champola, champola. Si hay frijoles, mejor, el mundo sabe a Coca-Cola. La identidad nacional es mucho más que un país. Es la razón de cantar, de moverse y de sentir. Si con el viento se va hacia un lejano confín, tendrá menos soledad, soledad. Si se lleva algo de aquí, algo de aquí, algo de sí. Dame un pan con lechón y otro poquito de champola, champola. Si hay frijoles, mejor, el mundo sabe, sabe, el mundo sabe a Coca-Cola, Coca-Cola. Dame un pan con lechón y otro poquito de champola. Si hay frijoles, mejor, el mundo sabe a Coca-Cola. Yo fui extranjero en Berlín, turista pobre en Moscú. En Londres canté y canté y luego me fui a Estambul. En Washington reafirmé mi vocación para el sur. Y algún día volveré, volveré, de rojo, blanco y azul. Dame un pan con lechón y otro poquito de champola. Si hay frijoles, mejor, el mundo sabe Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Dame un pan con lechón y otro poquito de champola. Si hay frijoles, mejor, el mundo sabe a Coca-Cola. Sí, dame un pan con lechón y otro poquito de champola, si hay frijoles, mejor, el mundo sabe a Coca-Cola. Tropicola. Hace muchos años yo conocí a un muchacho que venía de la zona de Cienfuegos. Estaba aquí en La Habana, estudiaba teatro, se había graduado de nivel medio y estaba entrando en el Instituto Superior de Arte. Este cantor, ya era cantor en aquella época y actor, se graduó
y comenzó una carrera dentro de la canción muy interesante para mí, porque como que no siguió los cánones exactamente de los trovadores, pero su obra está muy ligada a la poesía, muy ligada a la esencia de la nueva trova, y para mí es un trovador mayor. La calle me despierta una sonrisa. Estoy solo, me suda el alma, el cuerpo y la camisa. Estoy buscándome en mi otra orilla las cosas que no he podido olvidar. Estoy buscando sombras amarillas en el mar. Estoy solo en las constelaciones de mi propio cielo. Estoy solo en las meditaciones de mis ratos ciegos. Cada mirada me sorprende apenas. En cada abrazo me quiero quedar. Estoy buscando sombras amarillas en el mar. Estoy solo y la vida me empuja a la locura. Estoy solo, pero no me han robado la ternura. Y aunque me pierden las horas del día y la ilusión no me pueda curar, estoy buscando sombras amarillas en el mar. Busco sombras amarillas en el mar. En el mar busco sombras amarillas. En el mar busco sombras amarillas. En el mar. Ay, qué placer me da a mí. Eso fue el título del disco. El disco último. Sí, señor. Yo quería decir algo de por qué estoy aquí. Nosotros estamos aquí. Bueno, esto es un programa obligado a todos los cantautores y, por supuesto, yo soy muy reverente con el hecho de que un director y Matacampo y una serie de gente que ha pasado por aquí haya dedicado tanto tiempo a la canción de la trova, que no la deje desaparecer. Yo me hice este regalo, él no me lo pidió, yo se lo pedí. Yo dije, quiero
quiero estar en una peña tuya, quiero ser parte de tu... Porque yo creo que sí, que cada una de las personas que estuvieron en esos comienzos que fui yo, hicieron una parte importante y Angelito no la hizo menos. Yo me siento deudor tuyo, aunque tú no eres mucho más viejito que yo, no te hagas el viejito. Empezamos con los años, yo me retiro. Pero sí, cuando ya yo empecé a cantar las primeras canciones, él estaba ahí cantando y ya era una referencia para toda la gente que queríamos hacer canciones. Entonces, gracias por invitarme a tu programa. No, gracias por dejarte meter el pie por mí. Encontrarnos para mí es una satisfacción tan grande porque hemos tenido tanto tiempo conmigo. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a cantar la canción más trovadoresca que se me ocurre en este momento. Eso no significa que sea la más trovadoresca que yo haya hecho. Pero es la más trovadoresca que se me ocurre en este momento para celebrar esta reunión de nosotros tres. Y celebrar también el arranque del Centro, ¿sí? Pablo. Ah, vamos a hacer eso también, claro que sí. Claro que sí. Resulté ser algo más que aceptable. Conecté a ver como un cable, como un cable. Llegué a escoger la que bailaba sola. Llegué a tener unos ratos de moda. Quise tener unos ratos de moda. Poniendo cara de luna, uno, dos, tres, las ganas hacen fortunas. Me pregunté cosas sobre el poder y el dinero y vi que cada cual lleva dentro su propio cielo. Y vi que cada cual lleva dentro su propio cielo. Y esos fantasmas nunca te abandonan, son los fantasmas con los que andas por ahí. Solo fantasmas que en tu cabeza asoman, hasta que descubres algo más en un instante. Angelito, que no sabías que eras tú. Más sobre el pañuelo, alcancé a ver cada vez con ojos nuevos. Llegué a tener delicados gestos en el aire. Pude crecer en los brazos de la calle. Mi reflejo se escapaba como el humo. Soñar soñé, soñé ser como ninguno. El reflejo fue enredándose en la gente, la combustión donde encendí mis días adolescentes. Marta, la convención donde encendí mis días adolescentes. Y esos fantasmas nunca te abandonan, son los fantasmas con los que andas por ahí. Solo fantasmas que en tu cabeza asoman, hasta que despiertas algo más en un instante.
que no sabías que eras tú. Hermosísima canción. ¿En la calle de qué época es esa canción? Esto está en el disco de Sombras Amarillas. Lo que pasa es que está con un arreglo y no tiene la emotividad de esta tarde. Así que, claro. Y... No, porque una cosa que yo pienso que nos ha traído esta pandemia, una desgracia, ¿no? Pero bueno, es reencontrarnos con canciones. Yo me metí en el baúl de los recuerdos, yo saqué de la época, de cuando el dúo con José Antonio. Bueno, imagínate tú. Imagínate tú, me puse a recordar canciones porque veía que había canciones muy lindas. No, y que había, y que también el digamos el la burbuja, el aura que envolvía la creación de los compositores de ese momento era extremadamente exclusiva, especial. Todo eso es cierto, pero fíjate, yo lo dije ahorita y lo digo ahora. Polito formó parte de un grupo de cantores, no son muchos, pero un grupo de cantores que se formaron en el teatro. Yo siempre he creído que el teatro es la madre de todas las manifestaciones. Sí, por supuesto. Y de alguna manera, cuando tú sigues la obra de Polito Ibáñez, yo sigo viendo el teatro. Sí, lo teatral. Esa emoción ahora que tú, con su guitarra, que para mí fue teatro. Y de alguna manera, el teatro sigue estando en ti. Lo que ocurre es que también eso es como una herramienta que realmente se te da, porque cuando cualquier cosa que uno aprende en la vida le es útil para cualquier trabajo. Exacto. Fíjate, claro. No es nada más para la canción. Pero lo que pasa es cuando uno pasa por el Instituto Superior de Arte, con lo primero que se encuentra es con las grandes obras de la historia de la humanidad que te las dan y te las dan muy bien traducidas. Te las explican bien. Te las dan muy traducidas. Entonces, el comprender en la profundidad, comprender profundamente lo que es una obra, ya sea pictórica, de teatro, un poema, una canción, una pieza sinfónica, comprenderlo en el sentido más profundo de su propia creación y del punto de partida que hicieron los creadores para hacer eso, te da la herramienta de encontrar cuáles son los resortes con los que uno se motiva para hacer eso. O sea, el Instituto Superior de Arte es una escuela, aparte de ser la única en América Latina, ¿sí? Esto es una cosa muy exclusiva de la educación cubana, del sistema educativo cubano, es una escuela que te da realmente herramientas y después tú, también como actor, sabes perfectamente, si te desarrollas como actor y entiendes bien el sentido más amplio de lo que es ese ejercicio, sabes que las cosas tienen una dramaturgia. Entonces eso te enseña... Hasta las canciones. Pero yo creo que al final, lo más importante, que es todavía lo que yo no conseguí, yo no soy inmodesto en eso, creo que no lo he conseguido todavía, es el dominio del idioma. O sea, un día yo supe que Silvio Rodríguez no le daba, para mí el compositor más grande de habla hispana de todos los tiempos. No, bueno, tengo opiniones sobre eso, pero no vamos a dedicarnos a eso ahora. O sea, ¿por qué pienso eso? Tengo una opinión, un argumento. Es entender muy bien el idioma en que uno habla y explicarlo a través de la canción es el ejercicio más difícil y el que más te entrena y el que mejor te da el camino para poder explicar lo que tú quieres, porque tú puedes sentir mucho, pero si no sabes explicar, y lo tienes que explicar en tu idioma, bien explicado. Claro. El teatro lleva mucho trabajo de equipo. Uno se esfuerza mucho haciendo una pieza y a mí me dejó momentos inolvidables. Creo que Donde Crees que el Amor fue en primer lugar la ópera, que la primera canción mía que se radió, me sacó del anonimato, pero fue una obra muy perfecta, pero que me dio grandes amigos de teatro. Yo diría que la batería de actores en Cuba... De ese momento, sí. Bueno, los más encumbrados, ¿eh? Los más encumbrados, sí. Trabajaron Donde Crees que el Amor. Aprendí mucho. Una obra que tuvo mucho reconocimiento, tuvo premio Caracol, tuvo premio Coral, tuvo premio del Festival de Teatro, del Festival Internacional de Teatro, mención en el Festival Internacional de Teatro. Una obra muy bonita que de verdad yo quiero continuar eso en otro momento, de final bueno, de mi vida. Tú eres muy joven, ¿oíste? Tú eres muy joven, tú puedes. Yo quisiera continuar con una canción que se la quiero dedicar a Polito, porque además. Me sentí muy identificado con la canción de los fantasmas. Y esta canción yo creo que también alcanza a Polito Ibáñez y a su generación. Se llama Entre el agua y la sed. Y con esta canción hermosísima de mi hermano Angelito Quintero, despedimos esta primera parte de este concierto grabado
directamente desde el Centro Pablo de la Torriente Bravo. Así que espérenos en la próxima emisión, en su segunda parte. ¡Chao! Entre el agua y la sed, de lo malo y de lo bueno, va mi vida intentando saber si pensar demasiado es un eo. Entre el agua y la sed, soy respuesta, soy pregunta, un acertijo del equilibrio, una caída que se reajusta en cuerpo y alma y otras verdades del corazón. Entre el agua y la sed, he aprendido que la suerte no es la suma de cero hasta cien, ni la resta que no se envejece. Solo el agua y la sed, solo el agua y la sed de la palabra que se resume, por necesaria, por infinita, en lo más hondo e insospechado de nuestro amor. Entre el agua y la sed voy de ayer hasta hoy, con pasión de sentir y entregar lo mejor. Entre el agua y la sed me alucinan tiempos de futuro. Entre el agua y la sed solo tú y solo yo, y entre el agua y la sed una canción me defiende el alma, me defiende el alma. Entre el agua y la sed, de lo malo y de lo bueno, va mi vida intentando saber si pensar demasiado es un ego. Entre el agua y la sed, soy respuesta, soy pregunta, un acertijo del equilibrio, una caída que se reajusta en cuerpo y alma y otras verdades del corazón.